Estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Ayer, en horas de la tarde, a las 15 y 40 minutos, se armó un chaparrón, supuestamente, ¿viste? Bueno, tuvimos una fuerte lluvia con ráfaga de viento y tuvimos daños en los cultivos, así como ser el banano. Y entre caída de árboles, ¿viste? Fue muy sectorizado el tema, ¿viste? Pero bueno, a raíz de la sequía venimos más golpeados todavía con todo esto. Claro, y esto desde su experiencia, Bartolomé, también es bueno, esta tormenta así tan sectorizada y tan fuerte es consecuencia del mismo fenómeno este de la Niña, ¿no? Sí, es el consecuencia del fenómeno de la Niña y del factor climático que estamos atravesando desde hace ya 5 años. Acuérdese usted, señora, que hace 5 años que tenemos seca ya nosotros. Llueve para mantener el verde, no para que los humedales carguen agua. Los humedales están vacíos, no tienen agua. Si usted se acordara, por ejemplo, cuando sale de Formosa y se viene para Clorinda o va para Piraneo o para cualquier otro lado, había agua por las costas de la ruta en los humedales. Hoy en día están todos secos eso. Pero es por un factor climático, por eso es que el cultivo de la banana también está sufriendo mucho y tiende a desaparecerse, es más, se está proyectando con nuevos cultivos, como por ejemplo como los mangos, las limas, las paltas, que hoy en día se está trabajando mucho a través municipio y ministerio, para poder cambiar el cultivo o tratar de apalear la situación climática que estamos, y a través de nosotros, a través de la Unión de Trabajadores de la Tierra, con los compañeros de tratar de alentar esto y continuar con la comercialización que hacemos nosotros semanalmente al mercado de Avellaneda con nuestros productos de la chacra. Claro. ¿Y cuántas chacras fueron afectadas por la tormenta de ayer, Bartolomé? Y 4 o 5 familias, ¿viste? Pero son son cosas que nos viene pasando continuamente ya, ¿viste? Generalmente el productor ya directamente es como que está habituado a la situación, ¿viste? Entonces, nada se puede hacer contra esto, por más que uno haga una cortina, por más que uno lo sujete, el viento es el viento, la naturaleza es así. Claro. ¿Y ahora cómo está el clima ahí en el Ceibo? Y ahora está nublado con pronóstico de vuelta de lluvia, ¿viste? Y bueno, estamos esperando, ojalá que no pasen cosas malas. Claro. Lo que se necesita es la lluvia, sí o sí, como en toda la región. Siempre la lluvia es necesaria, ¿me entendés? Pero lo bueno, como te voy a decir, lo bueno en exceso también suele ser malo. Así claro, es que, claro. Bueno, es bueno. Así, ¿viste? No sé en qué otra cosa le puedo servir. No, queríamos saber eso, cómo está, si fue, bueno, fueron daños en los cultivos, básicamente, la gente estaba todo bien, y la gente, bueno. Sí, tanto como la gente y animales y toda esa cosa, hubo caída de rayos y todas esas cosas, no hubo daños en las personas ni los animales, entonces, gracias a Dios, entonces estamos todo bien. Pero sí, siempre produce daños como estos, siempre produce atraso al productor agropecuario. Claro. Porque usted sabe que eso es nuestra fuente de trabajo y es lo que sabemos hacer. Nuestro trabajo es darle, producir la materia prima, lo primario, para que la gente pueda consumir. Claro. Y bueno, y esperemos entonces que lo que venga próximamente sea solamente la lluvia tan necesaria, Bartolomé. Sí, la lluvia tan necesaria que la necesitamos en toda la provincia. Totalmente. Especialmente en la zona de Tigre, que es nuestros hermanos ahí que están sufriendo mucho con el tema del agua. Así es. Y bueno, nosotros hemos pasado el año pasado también con esa situación. Y así, pero es un fenómeno climático que no es de echarnos la culpa unos a otros ni tratar de sacarnos el cuero, diría, viste, en la jerga común. Claro, el tema es ayudarnos y estar en todo esto juntos. Eso sería lo ideal, ¿viste? Claro, ¿no? Que llegue la asistencia también.